soy su amigo Videostuto PC y hoy les traigo un video tutorial en el que les voy a enseñar a cómo poner los iconos así de la barra de menú justo en el centro. Ya va, esperen que los quite de acá, los ponga donde van. Ok, ya va, esperen. Listo, empecemos. Lo primero que tenéis que hacer es irte acá al explorador de archivos, irte a la carpeta documentos y creamos una carpeta así como esta de una sola letra. Bueno, esto es para que no se note mucho. Luego damos clic derecho acá en la barra de herramientas, damos acá donde dice barras de herramientas y damos donde dice nueva barra de herramientas. Nos vamos acá a documentos, seleccionamos la carpeta que creamos y le damos acá en seleccionar carpeta. Listo. Hecho esto, a ustedes les aparecerá así. Bueno, los pondrán, le das clic derecho acá y desmarcan la opción que dice bloquear la barra de tareas. Llevamos esta cosa hasta acá, hasta el final, hasta acá. Bueno, y esta la movemos hasta donde queramos los iconos. Yo los pondré acá y damos clic derecho acá en la barra de tareas y le damos acá donde dice bloquear la barra de tareas. Y pues como ven, ya los iconos están en el medio. Bueno, esto ha sido todo el video tutorial. Espero que les haya gustado y servido de algo. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Hasta un próximo video tutorial.